I guess I would like to know. What do you know about me that I don't? You were never supposed to exist, Roxas. What? How could you even say such a thing? Even if it were true. I'm sorry. I guess some things really are better left unsaid. Con la salida de Sora en Smash, no pude evitar ponerme nostálgico recordando mi primer contacto con la saga, el cual fue, digamos, extraño, siendo que fue Chains of Memories. Es decir, encontré imágenes por ahí y pensé, wow, personajes de Disney y Final Fantasy, suena tan estúpido, pero por el mismo motivo me daba curiosidad. Sumado a eso, sus juegos principales estaban en PlayStation 2, y yo tenía una. Y acá está lo curioso, fui obviamente a mi local de juegos originales, 100% real no fake, y compré Kingdom Hearts 1 y 2. El tema es que mi copia, claramente original del primer juego, tenía problemas. Recuerdo que me dio sumamente pereza cambiarlo, así que empecé jugando el 2. Este se terminó volviendo uno de mis juegos favoritos en su tiempo. Sin embargo, una de las cosas que me dejó una fuerte impresión fue su prólogo. Debido a esto, esta semana procedí a darle mi dinero a una empresa del mal, también conocida como Epic, y volver a jugar dicho prólogo para ver si es tan bueno como recuerdo. Kingdom Hearts 2 comienza de forma particular. Hay una cinemática que hace un recuento rápido de los juegos previos, pero la cinemática concluye con una regresión de eventos que termina presentándonos a un personaje desconocido, el cual desciende hacia un abismo mostrándose confuso. El juego inicia y suceden muchos eventos extraños. Tenés escenas intercaladas del primer juego que son el sueño del chico de la cinemática inicial, llamado Roxas, quien vive en Villa Crepúsculo con sus amigos Heiner, Pins y Oled, los cuales actualmente intentan limpiar su nombre ya que los culpan de robar varias fotos de la ciudad, siendo lo más extraño de la asunto que hasta la propia palabra foto fue robada. Bien, haciendo un parón, este inicio es una cachetada para cualquier tipo de jugador. Por un lado, si sos alguien viejo en la saga, si bien entendés referencias del juego previo, no sabés quién es Roxas, no sabés quiénes son estos personajes nuevos, ni este entorno nuevo, pero más importante, aún no sabés por qué inicias manejando a dicho personaje. Si por el contrario sos alguien nuevo, también te cuestionás por qué no usas a Sora, ya sabés, el personaje de la portada. Pero algo interesante es que la premisa que presenta el prólogo es completamente nueva. En síntesis, Roxas vive en Villa Crepúsculo, está de vacaciones y un día pasa algo extraño en la ciudad, por lo que se ponen a investigar. El misterio del ladrón de fotos y todo el contexto funcionan. Logra ser interesante y como solo presenta cosas nuevas, no necesitas información previa para entenderlo. A raíz de esto se introduce un tutorial básico del juego sobre cómo movernos, conocemos a la banda de Cypher que no se lleva muy bien con el grupo principal y dan con el ladrón de fotos que resulta ser un individuo extraño. Roxas lucha contra este pero es inútil, hasta que una llave de espada se manifiesta y puede vencerle. Al recuperar todas las fotos notan que en todas está Roxas, a lo que Pins dice bromeando que quizás el ladrón quería robar al verdadero Roxas, hecho que al finalizar el día confirman otros personajes tras bambalinas, además de mencionar que el ser con el que luchó Roxas es un incorpóreo y que la organización los encontró. El primer día es atrapante en todo sentido, comienza con un misterio simple que desencadena otros que generan aún más intriga, pero el tema con los misterios y la intriga es que si no se manejan bien las expectativas, la respuesta a la incógnita puede ser insatisfactoria, lo que nos lleva a... Como habrán notado, mencioné que fue el final del primer día. El prólogo del juego utiliza una estructura de capítulos que se representan en días, de la última semana de vacaciones de Roxas. Esta elección no está por estar, sino que se realiza para que establezcamos una familiaridad con el lugar en el que estamos. A partir de ahora, la narrativa se divide en dos situaciones: las aparentes problemáticas simples de un grupo de amigos que buscan qué hacer en sus últimos días de vacaciones, y el contexto real. En el segundo día se les ocurre que quieren ir a la playa, para eso necesitan ganar dinero, de modo que les alcance para comprar boletos de tren y algo para comer. Esto se representa a modo de minijuegos. Si queremos, podemos dedicarle el mínimo tiempo posible, o tomárnoslo con calma, explorar un poco la ciudad y ver que existen actividades diferentes. Roxas quiere comprar una sandía, pero sus amigos le dicen que es muy cara. Puedes trabajar más en pos de tener el dinero suficiente para ello. A nivel narrativo no cambia nada porque luego te lo roban, pero la cosa es que desde el tema musical del lugar hasta los tonos cálidos del mismo nos invitan a quedarnos en Villa Crepúsculo. No parece haber ningún tipo de prisa o ímpetu. Esto sumado a la estructura de días y el aparente contexto de un grupo de amigos buscando qué hacer, hace que, como mencioné antes, conectemos rápidamente con el lugar, lo cual termina siendo peligroso. A partir de acá, las cosas no comienzan a ir bien para Roxas. Como mencioné, le roban el dinero que habían conseguido entre todos, sus amigos no vieron nada, y además de sentirse desilusionados, no ven a Roxas con buena pinta. Para mejorar, nos enteramos que el lugar donde están no es real, sino una simulación. En el tercer día, Heiner le dice a Roxas que lo vaya a ver a la estación, que hoy se van a ir a la playa. Sin embargo, Roxas sigue una extraña chica que tiene aparentemente la capacidad de parar el tiempo. Un grupo de incorpóreos los intercepta justo cuando se había
había encontrado con la pandilla de Cypher. La chica le dice a Roxas que use la llave espada. Y esta termina en el mismo entorno abstracto donde Sora aprende a utilizar la suya. El simbolismo de esto es bastante grande, ya que nos da a entender que Roxas es el protagonista de la historia. Al menos hasta este punto. Él es el usuario de la llave espada y estamos reviviendo un momento clave del primer juego, pero bajo la perspectiva de otro personaje. Parece una estupidez, pero más adelante cobra mucho más sentido. Una vez que los incorpóreos son derrotados, la chica se presenta como Namine. Su charla es breve, pero esta le pregunta si recuerda su verdadero nombre. La intriga aumenta y los problemas también, ya que justo llega Heiner y debido a un malentendido, piensa que Roxas prefirió pasar el día con Cypher que ir a la playa con ellos. En el cuarto día se realiza un torneo en la ciudad. En el mismo, Roxas arregla el malentendido con Heiner. Pero, como no puede hacer de otra manera, vuelven a pasar eventos extraños. Los incorpóreos suplantan a Vivi en medio del torneo y paran la simulación. Roxas los derrota y Axel se presenta como un viejo conocido que busca llevarlo de vuelta a la organización. Abrumado, este tira su llave espada y se pregunta qué está pasando. Sin embargo, no tiene más remedio que luchar contra Axel. Al finalizar su combate, Diz, aquel que gestiona la simulación, le dice que no escuche las falacias de Axel. Ambos apelan a él al punto de que Roxas grita por sus amigos en un intento de negarlo que ocurre, cosa que funciona porque simplemente ambos personajes entienden que el nivel de estrés que alcanzó es total. El cuarto día concluye con Roxas distribuyendo los adornos del trofeo del torneo. Justo cuando lo está contemplando, este cae de la torre del reloj, y su mente se entrelaza con la de Kairi y Sora. Nos explican en la escena consecuente por qué sucede eso y nos dicen que Namine también es un incorpóreo. Por otro lado, la organización considera a Roxas un traidor, por lo que le encargan a Axel eliminarlo en caso de que este no vuelva. No hay que ser un genio para notar que conforme la intriga escala y algunas incógnitas son respondidas, la realidad de Roxas, o lo que él cree que es real, comienza a tambalearse, y se puede vislumbrar una conclusión negativa para el personaje. Los sueños de los recuerdos de Sora aumentan, los eventos raros también, y Roxas solo sigue más y más confundido. El quinto día pretende dar un respiro de esto, ya que después de realizar su tarea de verano, los chicos hacen un reporte de leyendas urbanas en Villa Crepúsculo. Entre las cosas destacables, se excluye a Roxas del grupo simbólicamente, al este no poseer el adorno del torneo, puesto que se lo quitaron. Cypher parece amigarse con ellos y prepararse mañana para buscar en la ciudad pistas de lo que pasa con Roxas, y Heiner se pone nervioso cuando una leyenda urbana, que a efectos prácticos son fallas en la simulación, parece confirmarse. Al final del día, Roxas logra comunicarse con Namine y recordar algunas cosas como el nombre de Axel y otros personajes, pero lo más crucial es que le explica que se están restaurando los recuerdos de Sora, lo cual lo afecta y por eso tiene los sueños, siendo que lo necesita para finalizar el proceso ya que Roxas es la mitad de su ser. Para hacer sentir mejor a nuestro personaje, se le dice que nunca tuvo que haber existido. Llegamos al sexto día, el último día. En el transcurso de la semana se generan situaciones complicadas para Roxas, que le hacen generar un sentimiento de culpabilidad con el cual es fácil empatizar, como cuando le roban el dinero, o Heiner piensa que pasó el día con Cypher, o este no puede formar parte de un momento grupal que él mismo había creado. Lo que busca en estos momentos es excluir a Roxas en cierto modo de este grupo, y mostrarle que él no tiene una pertenencia ni con ellos, ni con el lugar, ni con nada. El último día comienza directamente con Axel interfiriendo. Roxas menciona su nombre y Axel por un momento cree que todo está bien, sintiéndose aliviado. Por desgracia, al darse cuenta de que es lo único que recuerda, procede a intentar matarlo. Diz detiene a Roxas y le dice que vaya a la mansión, que no queda tiempo. Roxas vuelve a gritar el nombre de sus amigos en pos de continuar su día normalmente, pero eso ya no va a funcionar. No tiene opción, por lo que debe abrirse paso luchando hasta llegar a la mansión. Termina en el cuarto donde habló antes con Namine y recuerda cuando estaba en la organización. Se confirma que Roxas es un incorpóreo, un ser que existe a partir de otro. En este caso, Sora, su verdadero yo. En pos de restaurarlo por completo, Roxas debe unirse a él. Termina llegando al centro de mando de la simulación, completamente frustrado por saber que solo lo habían manipulado hasta ahora, y tratado como un simple objeto, un recurso. Destruye el panel del control del lugar, aunque sepa que no sirve para nada. Posterior a eso, tiene un último encuentro con Axel. Ahora lo recuerda, pero ya es tarde. Roxas ya es consciente de todas sus habilidades, por lo que saca dos llaves espadas. Repele a Axel, quien se despide de forma melancólica. Roxas finalmente habla cara a cara con Diz, quien le recalca que como mucho es solo una herramienta, cuyo único fin es completar a Sora. Roxas se enoja e intenta atacarlo, pero solo es una proyección virtual. Su frustración escala de sobremanera. Dice que su corazón, su alma, le pertenece. Sin embargo, al encontrarse con Sora, acepta su destino. Sus vacaciones de verano terminaron, así como la introducción de Kingdom Hearts 2. El prólogo de este juego dura en promedio 3 horas, no muchas para que se haga algo cansino, pero tampoco pocas como para que no te puedas acostumbrar. Se introduce un contexto completamente nuevo que aparenta ser independiente. Nos deja jugar con Roxas bastante tiempo y esto logra conectar con el jugador. No es casualidad que elijamos en qué atributos centrarnos con Roxas, o hagamos todos los tutoriales básicos con él. Se nos quiere hacer creer que el personaje es importante, que es
alguien, cuando justamente Roxas no es nadie. La trama del prólogo, como mencioné antes, no para de escalar. Siempre querés saber qué pasa, siempre hay otro misterio, siempre hay más intriga. Pero a la vez que avanzamos, en pos de satisfacer dicha intriga, las cosas van a mal, a extra super mal para nuestro supuesto protagonista. Roxas es un personaje trágico, está diseñado de esa forma, y es uno de los motivos por los cuales, no solo para mí, sino para la mayoría de jugadores, se hace más empatizable, e incluso su personaje favorito, usándolo solo 3 horas en un juego que dura 50. El cariño que la gente le tiene llegó a niveles enfermos, proponiéndose retos de subir al nivel máximo solo con Roxas en el prólogo. Heinen enfatiza en un momento que las cosas no pueden ser para siempre. Seifer dice que quizás era el destino que se terminaran volviendo amigos, y ambos diálogos van sobre cómo a veces no puedes luchar contra la marea. La gente crece y se separa, y a veces nos forzamos a pensar que alguien nos cae mal cuando tenemos más cosas en común de las que nos gustaría admitir. Roxas quiere ser alguien, quiere tener un sentido de pertenencia, un lugar a donde volver, gente que lo reconozca, pero no tiene derecho a nada de eso. Y el juego plasma también ese sentimiento que como jugador no queremos dejarlo ir. Terminamos viendo a Sora de cierto modo como una figura antagónica, de la misma manera que Roxas lo hace, pero al final solo nos queda asumir que no hay nada que podamos hacer. La banda sonora de Roxas enfatiza una melancolía constante en el personaje, su vacío, su despropósito. Considero este prólogo perfecto porque su premisa y temática funcionan. No tiene muchos elementos, pero aún así logra ser sumamente impactante, además de que cierra los propios misterios principales sobre la identidad del personaje y su fin. Se han dicho muchas cosas de Nomura en los últimos años, como que arruinó su propia franquicia, y no tengo constancia de Kingdom Hearts 3, no soy super fan de esta IP, por lo que no vengo acá a poner en duda si es cierto, porque justamente Roxas vuelve en ese juego, mandando a la mierda como que todo lo que les acabo de explicar del prólogo en este video, e incluso el tema del que trata su propio juego. No obstante, como siempre digo, nadie crea una franquicia sin hacer nada destacable, y el prólogo de este juego, mal que pese, está bien planteado. Tan bien planteado que la gente estuvo dispuesta a jugar un juego completo de un personaje que solo usaron 3 horas. Y eso, como escritor, es un logro. No voy a recomendar esta franquicia, ni mucho menos decirles que jueguen sus títulos, pero todo el mundo que la haya seguido, en mayor o menor medida, es porque tuvo su momento Kingdom Hearts. Para mí, ese momento fueron las vacaciones de un grupo de chicos, en una cálida ciudad llamada Villa Crepúsculo.